Ándale, a cargar a la novia, se ha dicho. Nuevamente los familiares van a dar la bendición. Podemos decir que ya estamos en la recepción. Claro, vamos a buscar un mejor ángulo. Thank you.
Bueno, vamos a ir a dar un recorrido por acá. ¿Sigue la bendición, verdad? Sí. Ah, ya ven, no me equivoqué, si ya voy aprendiendo las costumbres de ya, la bendición, claro que sí. A ver si ahora sí me toca dulce, porque hace rato no me tocó ni uno. Oh, pero ahorita ya me pegué aquí a la canasta, ya vi a la canasta. La madrina por acá, miren, anda la madrina de los dulces. Es cierto, saludos para todas esas personas, claro que sí. Miren, ahí está. Bueno, pues como les decía yo, ya ven, no me equivoqué, sigue la bendición parte de los familiares. Ave María Purísima. Eric y Agustina, el día de hoy celebraron su matrimonio ante el altar de Dios. Son legítimamente casados. Sus padrinos de relación fueron testigos del compromiso del enlace matrimonial, el juramento que hicieron ante el altar de Dios, y no solo fueron testigos, ellas asumieron un compromiso de velar por el matrimonio de ustedes de hoy para lo futuro, porque por eso hasta el nombre lo dice, padrino y madrina de velación, van a velar, ahora sí, por la vida matrimonial de ustedes. Es por esto que los padrinos en este momento, que ya estamos de regreso de la Santa Misa, pues ellos piden a Dios lo principal, lo que dice la Sagrada Escritura, cuando Dios dispuso que el hombre saliera del paraíso, ir al mundo, dice, ser fecundos y ser abundantes. Y lo que piden ellos para con ustedes es la abundancia. La abundancia es por eso que ellos en este momento van a hacer la bendición con los dulces, que son símbolos de dulzura, de endulzar su matrimonio, y de que abunde, de que haya abundancia durante toda su vida. Es por esto que vamos a permitir a ellos para que hagan esta bendición. Tengan la bondad por ellos, con los dulces. Déjeme a mí porque yo no puedo agacharme. ¿Cómo no me puedo agachar? Pues ya me di un poquito de dulces. Gracias. Ah, ya se me.
Claro que sí, Margarita Ruiz, muchísimas felicidades a los novios y que Dios los bendiga, mucho amor y felicidades. Claro, pues eso se les desea a los novios. A ver, vamos a darles sus felicitaciones. Aquí encontré a la novia, Margarita Ruiz, felicidades a los novios y que Dios los bendiga con mucho amor y mucha felicidad. Muchas gracias. A ver, aquí está la novia. Ahí está la novia. Anda un poquito nerviosa, creo que sí, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a todos ustedes. Perdón, no he podido leer sus mensajes. Digo, sus felicitaciones, sus buenos deseos. Pero no es por grosería. Andamos aquí sudando la gota gorda porque hace muchísimo calor. Saludos a Susana Hernández, a Ana Vázquez, Pérez Luis, Juliana Martínez, Reina Hernández, Amado Jerónimo, Florería Ale, Julisa López, Adriana López, Isabel Sánchez, Jerónimo Contreras, Perna García, Godínez, miren por acá vemos, ya los novios ya van a tomar su mesa, que se van a sentar pues para empezar el festejo, ¿verdad? Aquí vemos la recepción. Vamos a ir recorriendo las mesas para que ustedes vean a los invitados. A ver, voy a empezar por acá. Miren lo que me encontré. Ni nos ha visto. No conoce aquí a los de Radio Mayordomo. No. No se escuchó. Ay, entonces gracias. Y como buen patrón me guardó mi silla. No, hombre. Sí, tener un patrón así. A ver. Vamos a empezar para allá. Vamos a empezar por acá. Hasta allá. Miren, bueno, pues aquí están los invitados. Van a degustar del pan y la sal, el desayuno. Ven, a ver, aquí. ¿Quién conoce? Me voy a ir despacito. Es mi mamá. Ah, miren, aquí nos está presentando. A la progenitora, la mami del patrón, don Taurino. Saludos, qué bueno que Dios nos las conserva todavía y que que le dé muchísima salud y muchos años. Por supuesto, ¿cómo de que no? A ver, vámonos por acá. Aquí están los invitados. A la hora del desayuno. Perla García Godínez, Domínguez, Norma Maya, Rosalía Martínez, Lulu García, por mencionar algunos, Juanita López, Josefina Jerónimo, Carlos García, Ana Chávez, Mariana López, Andrés García, Jovita Luna. ¡Ay! Por poco y me machucan. Leonarda, si nos indicas dónde está sentada o cómo viene vestida, le entregamos tus saludos. Claro que sí, si ustedes quieren enviar saludos, con muchísimo gusto los entregamos. Nada más díganos casi, casi santo y seña, porque hay muchas personas por acá. Entonces, tanto como ubicarlas así de... Jesús Contreras Ruiz, la mamá del patrón. Claro que sí, bueno, por acá vemos a todas las personas, a todos los invitados, ¿verdad? Ya tomaron sus respectivos lugares. Pues voy a cortar un ratito la transmisión y en un rato más regresamos.
excelente día para todos ustedes. Gracias y mil bendiciones para todos, para todos y cada uno de ustedes que están atentos a las transmisiones de Radio Mayordomo, por supuesto que sí. De verdad que se les agradece bastante. Jesús Contreras, la mamá del patrón, dice. Y el patrón aquí está también. Sí, gracias, Manita. Gracias por la grabación. A ver, pruebe. Voy a cortar un poquito. ¿Sí? Okay. Bueno, pues como les comento, vamos a cortar la transmisión, porque también voy a poner a cargar el teléfono, ya que tiene poca carga. Ya me indicó que hay poquita carga, entonces vamos a aprovechar para ponerlo a cargar. Vamos a dejar, dice el patrón, a la competencia, ¿no? Que transmite un rato. Saludos para esos 60 conectados. Muchísimas gracias. Ya regresamos en un momentito. Recuerda, yo soy Nanishi y es un gusto estar transmitiendo para ti.